La noche de Halloween en el municipio de Jardín ha sido tradición durante años y aquí estamos desde el canal comunitario trayendo a ustedes los detalles de lo que ha sido no solo la noche para los adultos, sino también la jornada del día donde familias y muchos niños salieron a disfrutar de lo que es la jornada de disfraces. Halloween es una tradición que se celebra desde el siglo XIX, donde se empezó a trasladar algunas de las creencias que se llevaban desde Irlanda y Escocia hacia Estados Unidos y desde allí, desde Norteamérica, se empezaron a trasladar estas costumbres hacia el resto del mundo. Todo esto luego del siglo XX y en la actualidad del siglo XXI. Bienvenidos a Lo Nuestro, este espacio que pensamos y creamos desde Antena 4 para ustedes. Antes de continuar con detalles de lo que ha sido esta noche de Halloween en el municipio de Jardín, vamos a conocer los detalles que nos tiene Mimi Corazón, Sara Zapata, que estuvo precisamente en el parque durante las horas de la tarde para vivir con los niños y las familias este día de Halloween. Como Batman les estaba diciendo, soy la encargada de contarles cómo se vivió Halloween aquí en el parque principal para los niños. Esta festividad vincula grandes y chicos, los familiares se disfrazan, los papás, siempre hay como temáticas en los disfraces. Además, el comercio se vincula repartiendo dulcecitos. Es un evento que une a la comunidad. Veamos algunas imágenes de este espectáculo. Oh,
Lizana, cuéntanos un poquito de ese disfraz tan bonito y tan exótico. Estoy disfrazada de geisha y pues sí me gusta, o sea, sí. Lo que más me gusta es porque es como de la cultura de otro país y porque es muy único, porque no he visto a nadie disfrazado así. Bueno, estamos aquí con la ratoncita y las muñequitas. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Michelle, ¿y por qué elegiste ese disfraz tan bonito? Porque me gustan los ratones. ¿Te gustan los ratones? ¿Y qué ratoncito eres? Soy Minnie. Ah, bueno, ¿y de qué más te has disfrazado en otros Halloween? De conejita, de gatito, ya. Bueno, ahora estamos aquí con Juan Carlos Rendón. Cuéntanos de este disfraz tan hermoso, el disfraz familiar. Bueno, muy buenas tardes. El disfraz nace de la intención de nuestro hijo,
Él ha visto pues la película y también ha tenido la oportunidad de jugar pues en el play, en su juego, y de ahí él nos manifestó la idea de querer disfrazarse de Russell. Entonces el papá y la mamá decidimos también acompañarlo para que fuera un entorno más familiar. Claro que sí, ¿qué se siente vincularse pues también con el desfile de los niños? No, excelente, yo digo que es un día muy especial. Ojalá el Día de los Niños, pues obviamente se celebra en esta fecha, pero es un día de todos los días, es un día muy especial, son la razón de nosotros los padres, son el futuro de cualquier territorio, entonces muy felices y muy orgullosos de compartir con nuestros hijos. Bueno, aquí estamos con estas chicas. ¿Ustedes qué son? ¿Familia? ¿Amigas? Amigas. Amigas. ¿Y cuál es tu nombre? Valeria. ¿Y cómo escogieron los disfraces? Nos inspiramos en unos videos que vimos en TikTok y nos gustó, y ella y yo lo decidimos tomar y nos disfrazamos juntas. ¿Y cuál es tu nombre? Tatiana. Entonces también bailan como en TikTok. ¡Ay, nos van a bailar! ¿Y cómo se juntaron? ¿Se juntaron ya en el desfile? No, nosotras estudiamos juntas y ahí íbamos hablando y nos pusimos de acuerdo y nos juntamos. Nos encontramos con un poquito de ciencia. Aquí estamos con Violeta. Violeta, cuéntame de ese disfraz tan hermoso, ¿dónde sacaste el disfraz? ¿Por qué tuviste la idea de disfrazarte de...? Astronauta. ¿Y el disfraz, de dónde lo sacaste? Mi mamá y mi papá y mi abuela me lo hicieron, mi abuela me hizo el traje, mi mamá me hizo el casco, y mi mamá, cuando mi abuela ya me tenía el disfraz listo, mi mamá le puso los detalles, y entonces, por eso. Está muy hermoso, y tú ayudaste también a hacer el disfraz. Sí, le ayudé a mi mamá a pegar las cositas para el casco, y le ayudé a muchas cositas, le ayudé a pegar, le ayudé hacer cosas. Bueno, ahora estamos acá con un amiguito que vino del más allá. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Hola, Zapata Montoya. Y bueno, ¿cómo escogiste ese disfraz tan exótico? Estábamos investigando en internet cuando mi mamá dijo el disfraz más fácil y casero, y vimos este y lo hicimos. Es el más fácil y casero, pero es muy interesante. Y cuenta cómo has pasado hoy, cómo te has sentido. Muy bien, pero me siento como en la costa. Estoy muy caliente. Bueno, y seguimos dando vueltecitas por el parque y nos encontramos con... Doralis. Doralis, cuéntame de qué estás disfrazada. Ay, yo soy disfrazada de marinera. Ay, qué lindo. ¿Y cómo escogiste el disfraz? Ay, mi mamá estaba buscando por ahí y encontramos a esta señora a que estaba dando disfraces, tuvimos que pagar. Y a mí me encantó ese de marinera, pues lo elegí. Pues ahí me lo puse, me quedó bien y ahí salí. ¿Fue amor a primera vista con ese disfraz? Sí. ¿Y te gustaría algún día viajar por los mares? ¡Ay, sí! Ese es mi sueño. Ay, ¿por eso te gustó tanto el disfraz, seguramente? Seguramente, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mara Ramírez Vizcaco. Cuéntame un poquito de tu disfraz, ¿por qué lo escogiste? ¿Dónde lo conseguiste? Me parece muy bonito y lo conseguí por la calle del medio. Bueno,
estamos aquí con los piratas. ¿Cuál es tu nombre? Hola, soy Viviana Muñoz. Él también quiere conversar, ¿cierto? Él se llama Sergio Vergara Muñoz. Bueno, cuéntanos un poquito cómo elegiste el disfraz, cómo te has sentido hoy. Bueno, nosotros escogimos el disfraz es familiar, hoy desafortunadamente papá no nos puede acompañar, pero papá también es otro pirata que nos acompaña desde el corazón, y con Sergio era un disfraz súper bonito que nos combinaba y nos permitía como estar en familia. El día estaba súper bonito, muy felices porque el clima nos ayudaba demasiado. Él quiere ser periodista cuando crezca. Y bueno, ¿qué piensas de este evento en Jardín que siempre es tan especial? Bueno, a mí me parece que este espacio es maravilloso, muy chévere, porque es un espacio familiar donde las mamás aprovechan para estar con los niños, se ven familias súper bonitas disfrazados todos, entonces genial, porque se promueve y se fortalece esa creatividad en los papás, en los niños, esa infancia que no se puede dejar perder, tan maravillosa. Y para ellos también, lo disfrutan demasiado. Sí, total, la idea es que sea un día en familia, que lo disfrutemos todos, el día de la fantasía, maravilloso. Y miren estos personajes que me encontré, estamos con... Mariana Cardona. Macha y el Oso. Macha y el Oso, cuéntame un poquito de tu disfraz. Mi disfraz consiste en una niña que es muy cariñosa con Oso y es muy juguetona. Ah, bueno. ¿Y cómo te has sentido hoy en la compañía de ese oso tan grandotote? Me he sentido muy feliz porque hace 2 años no he podido venir a disfrazarme. Ah, entonces has disfrutado mucho hoy. ¿Y qué otros disfraces has visto que te han gustado? Me han gustado el de Michael Jackson, unos futbolistas, unos ángeles y muchos piratas. Muchos piratas, ¿cierto? Y papá Oso, ¿qué se siente estar aquí acompañando a esta hermosa niña? Creo que es una sensación súper, súper, porque tenemos que acompañar a los niños en todo momento, tenemos que estar con ellos y no dejarlos solos en ningún espacio, que siempre se sientan acompañados. Y por acá hablando con celebridades, vean a quién me encontré. ¿Cuál es tu nombre? Michael Jackson. Michael Jackson, cuéntame, ¿estás de gira por acá en Jardín? Sí, señora. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo has sentido este público hoy? Muy bien. ¿Y qué otros disfraces has visto que te han gustado? Uno de Macha del Oso, otro de Drácula, muchos más. Encontré. ¡Qué familia tan terrorífica! ¿Cuál es su nombre? Agustín. Agustín, ¿cómo escogieron esas pintas? Mi mamá me las hizo. ¿La mamá elaboró todo? Sí. ¿Y qué se siente estar por ahí en familia? Muy rico, acá recolectando dulces, acá llevo muchos. Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Pedro. Pedro, ¿cómo te has sentido en este parque tan bonito, con tantos disfraces? Muy divertido, recolectando muchos dulces. ¿Y han asustado a mucha gente por ahí? No, todavía no. ¿No se han asustado todavía? No. ¿Cómo que no lo han logrado? He asustado solamente una persona nada más. ¿Y cómo la asustaste? Cuéntame. Le aparecí por detrás y era un amigo mío. Ay, eso me hubiera gustado grabarlo. También lo hice. Oiga, y por acá también se ven seres prehistóricos. Hola, ¿cuál es tu nombre? Juan Manuel Mafla Macías. Cuéntame un poquito de tu disfraz. No, pues desde hace tiempo he estado viendo estos disfraces inflables y la verdad es que se me dio este año por hacerlo, pues por disfrazarme de esto. ¿Y qué piensas del Halloween en Jardín? Pues que siempre la gente es como tan vinculada. Sí, de hecho, he estado observando ahí los disfraces y la verdad que cada año me sorprende más. Yo no soy jardireño, yo provengo de Medellín,
y llevo 3 años viviendo acá, y los 3 años que he pasado los Halloween acá me han parecido muy, muy chéveres, muy bacanos. Bueno, y por acá estamos con... Mike Tunay. Cuéntame acerca de tu disfraz, de la elaboración. Uy, ¿qué te digo? No, esa es una mascota representativa de McDonald's que con el tiempo el internet lo fue tomando como racista y como meme. Y la elaboración de disfraz se hizo con Icopor y con Estulco, Estuco. Y la elaboración de disfraz tomó un alrededor de 3 días por el secado del estuco y por el pintado y las gafas. ¿Tú lo hiciste? Sí, yo lo desarrollé. Bueno, ¿y por qué lo elegiste? No, porque me pareció bacano también, y por el meme racista también, es como por joder ahí. Bueno, y Antena 4 también se hace presente, por eso estamos con... John Jairo Henao, director del canal Antena 4. Bueno, ¿qué te ha parecido este evento el día de hoy? Bueno, no, hoy es un evento espectacular. Hoy están disfrutando todos los niños con todos los padres de familia, y aquí estamos como empresa, como el sistema de televisión parabólico del municipio de Jardín y como canal Antena 4, pues acompañando a estos niños, haciendo el registro fotográfico y audiovisual para llevarle a toda la comunidad de nuestro municipio cómo los niños y cómo las familias completas, ya eso es tradición en el municipio, están celebrando esta fecha tan especial. ¿Y por qué Antena 4 se vincula con Dulcecitos también? Bueno, no, nosotros siempre vamos a estar al lado de la comunidad, vamos a estar aquí entregándole a los niños, vea como pueden observar. Estamos aquí uniéndonos a esta gran celebración, entregándole los dulces a los niños, acompañándolos en esta fecha tan especial para ellos. Venga, ¿y ustedes ya han entregado los dulces o cuántos se ha comido? Me he comido 2, pero he entregado ya 4 paquetes con este. Ah, bueno, ¿solo 2? Sí, solo 2. Ah, bueno, hágale pues, gracias. Payasitas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Sara. Sara Tocaya. ¿Cómo eligieron los disfraces? Pues no sé, es que teníamos como varias opciones, pero pues no habíamos decidido cuál, y nos sentamos una vez en la casa y elegimos, pues estábamos viendo y nos pareció muy bonito y lo elegimos este. ¿Y cómo lo elaboraron? La verdad fue mandado a hacer una modista, sí, pues porque nosotros de coser más bien poquito, entonces ya como el resto de la pintura y eso sí nosotros, pero lo de costura sí es una modista. Queríamos algo así sencillo, pues como muy tranquilo, o como lo que es el disfraz. Sí, pues o sea, lo que digo es que es como lo que uno piensa en un payaso y piensa en ustedes cómo están, sí, exactamente. ¿Y cómo les ha parecido el evento para los niños? Súper, la verdad, hay mucha gente, veo que hay mucha participación de los niños, y es bueno. Bueno, ya vamos finalizando la tarde y desde Secretaría de Salud nos acompaña Sara Quintero. Sara, cuéntanos, para ti, ¿cuál es la importancia de esta fiesta de disfraces, de que los niños puedan disfrazarse? Sara y comunidad jardineña, pues la importancia de ese día de Halloween es que nos permite a nosotros tener un encuentro entre padres e hijos, ¿cierto? Que se involucren en ese proceso de elección, del disfraz, de salir con ellos en el desfile, de que puedan socializar con otros niños, ¿cierto? Y desde la administración municipal, en cabeza pues de nuestra señora alcaldesa, buscamos siempre priorizar a nuestros niños en este tipo de actividades. ¿De qué estás disfrazada? Pues la Secretaría de Salud hoy tomó como la carta 1, el juego del 1 para hacer la temática de su disfraz, entonces tenemos a toda la Secretaría disfrazada de 1. ¿Y por qué decidieron vincularse? Digamos que para nosotros todos los años ha sido como un evento de gran importancia, porque la Secretaría de Salud pues trabaja mucho con la población infantil, ¿cierto? Entonces cada año buscamos vincularnos de alguna manera con disfraces o con dulces,
para apoyarlo. Entonces, pues este año no nos quisimos quedar atrás y tomamos la decisión de disfrazarnos y acompañar este evento. Sara, ¿recuerdas algún disfraz que te haya gustado mucho de tu niñez? Sí, conté con una mamá modista que disfrutaba hacerme todos los disfraces que yo quería, entonces todo el disfraz que yo quise lo tuve. El que más recuerdo, el que más me marcó fue el de Sailor Moon, cuando me disfrazaron de Sailor Moon, ese lo tengo ahí como en mi memoria. ¡Qué lindo! Y bueno, de pronto algún mensaje que quieras dar a la comunidad, a los padres de familia acerca de esta eventualidad. Pues a los papás, que aprovechen este tipo de espacios, que aprovechen este tipo de momentos para compartir con los hijos. Sabemos que por cuestiones de trabajo a veces no pasamos tiempo de calidad con los niños, entonces aprovechemos estos pequeños momentos para que los niños sepan que estamos ahí con ellos, que para nosotros es importante que tengan una infancia segura, una infancia feliz, una infancia amorosa. Bueno, y después de este recorrido en el que tenemos un balance de lo que ha sido esta celebración en las horas de la tarde para los niños, los padres de familia y todas las personas que se han vinculado, los dejo con Batman, que nos va a contar un poco de esta celebración en las horas de la noche. Ahí teníamos entonces un poco el recuento de lo que fue la tarde en el municipio de Jardín de este día de Halloween. Vamos a ver más detalles de lo que fue este desfile en la noche en el municipio y bueno, vamos a ver entonces más particularidades y disfraces que dejaron a más de uno con la boca abierta. Thank you.
Noche de Halloween en el municipio de Jardín ha traído sorpresas para todos. Por aquí nos encontramos con tres hermosas brujas y un espantapájaro que vamos a preguntarles un poco, dos espantapájaros, qué pena, para que conozcamos un poco de cómo ha sido la construcción de estos trajes. Bueno, ¿por qué decidieron salir de brujas y espantapájaros? Cuéntenlos. A ver, aquí la que... A ver, por acá me paro, por aquí, cuéntame. Bueno, esta es una noche de magia, de carnaval, de hermandad, de unidad, donde todos los jardineños celebramos con alegría una fecha que nos convoca a nivel nacional. Y no podíamos dejar pasar este día sin celebrarlo. Halloween se dice que es la noche de las brujas y ustedes les están haciendo honor precisamente a este disfraz, a este atuendo. ¿Cómo fue la elaboración? ¿Cómo fue ponerse de acuerdo para poder salir a las calles de Jardín y pues deleitar a propios y visitantes? Bueno, esto es una tradición que se celebra en Jardín desde hace muchos años. Empezamos en los colegios el 12 de octubre, el Día de la Raza, disfrazando a los niños. Más adelante fue evolucionando y los niños salían a las calles. Luego, toda la comunidad se fue sumando hasta lograr lo que hoy vemos.
un espectáculo maravilloso. Gracias a ustedes por salir, por tomarse el tiempo de personificar cada uno de estos atuendos y finalmente deleitar a propios y visitantes. Bueno, la bruja es un personaje que de pronto tiene una connotación negativa. Sí, pero son personajes mágicos, personajes del bosque, personajes que son buenos. Y hoy nosotros queremos hacer esa representación de la bruja morada, que es un color muy significativo en las festividades religiosas. La bruja blanca, que es la de la paz, y verde, que es la esperanza, y el rojo, que es la alegría. Los espantapájaros hacen parte de la naturaleza y la engrandecen. Otro de los disfraces o de las comparsas que se robaron la noche, la mirada y los aplausos de los jardineños y de los visitantes fue esa comparsa de venta de telas. Y bastante curioso, me gustaría saber por qué disfrazarse de venta de telas. Es lo más común a la hora de comprar disfraces. ¿Qué es? ¿Son las telas? Las telas son lo más común. Bueno, y por acá tenemos entonces tela incluso 9.000 por metro. Vamos a ver, tela roso 7.250 por metro. ¿Cómo eligieron los colores de la tela? ¿Se identificaron con el que más les gustaba o lo que tenían en la casa? Las dos. Nos identificamos con los que más nos gustaban y si no había, lo que hubiese en esos almacenes. O sea que a usted le gusta la tela roso. Me encanta la tela roso. Me encanta, me encanta. Por aquí tenemos tela saco, pero esa ya es como maluco, ¿no? No, para nada. ¿Es rico? Sí. Mucho frío cuando se la saca, pero después se la le quita. Ah, bueno, buen punto ahí. ¿Cómo eligieron el tipo de tela que iban a representar? No, el tipo de tela lo elegimos, no sé, dependiendo como el tipo de tela que cada uno quería representar, ¿cierto? Entonces cada uno escogió su tipo de tela. Yo pensé que tela entierro iba a ser la noche porque uno relaciona la noche con el luto, el entierro, pero es naranja. Por eso vamos juntos, tela saco y tela entierro. Ah, bueno, importante. Y bueno, tela entierro, ¿cómo la ha pasado esta noche? Chévere, pero no la puedo enterrar todavía, muy barata. Muy barata, es que te la entierro en 1750, sí. Está cobrando barato. Sí, estoy cobrando barato. ¿Por qué esa tarifa tan baja? Oh, muy poquita quien se muestre para ir para enterrársela. Ave María, por ahí varios. Más barita, ¿sabes? Vamos a ver. Más baratica. Hay que buscar. ¿Quién se anima? Vamos con el dueño del aviso. Te la toco, 4.950, ahí vas variando el precio. ¿Cómo la ha pasado esta noche? ¿Cómo le han parecido los disfraces? Oh, excelente, la elegancia, está muy bacano todo, la verdad. ¿Te la toco? ¿Está muy barata? No, es apenas. El precio para una tocadita apenas es. Ah, para una tocadita apenas es. Y por aquí tenemos la última, pero no menos importante, tela ensarto. Tela ensarto, ¿cómo le ha parecido? ¿Por qué su color? Cuénteme, ¿cómo se siente esta noche? No, esta noche súper bien. Por aquí nos hemos variado un poquito los precios, ya que una cosa lleva a la otra, para que después no se quejen y no digan que es que no era así lo que querían. Y tela ensarto, para los gustos los colores. Para los gustos los colores, y con estas telas y los colores los dejo yo con más de este programa especial de Halloween en el municipio de Jardín. Bueno, y estamos por aquí en más de esta noche de Halloween. ¿Cómo la están pasando, mis bellas damas? Muy lindo, recordando a esa bella dama Frida Kahlo. ¿Por qué decidieron representar y recordar a esa dama? Porque la admiramos como mujer feminista, como una artista, como una escritora, con esas frases tan sabias y porque las frases todas nos caen a las mujeres y hoy la estamos recordando, las jubiladas de Jardín. Las jubiladas, ustedes son la representación de las jubiladas, pues. Las jubiladas de Jardín, sí. ¿Cómo fue elegir el atuendo? ¿Buscaron en la casa? ¿Compraron? ¿Cómo fue? No, en la casa de Rosarito Peláez conseguimos el vestuario. Y ella misma nos decoró las diademas y aquí estamos. ¿Qué mensaje dejarle a la comunidad de Jardín para que cada vez sean más las personas que se animen a participar de esta fiesta? Que no dejemos acabar esta tradición tan bella en Jardín, que es el 31 de octubre y otras tradiciones que tenemos. Jardineños, no dejemos acabar. Mira la edad de nosotros y todavía estamos dando guerra.
Y en medio de esta celebración llegamos a una de las comparsas que más ha llamado la atención y es la de la ambulancia, el parto. Bueno, ¿cómo pensaron este disfraz? ¿Cómo pensaron salir de esta forma? No sé. ¿Todavía le duele? pero ya no, eso fue... Estos muchachos de los garabatos tienen unas ideas espectaculares con los desfiles, las comparsas, lo que sea rumba, ahí están de primeros. Entonces primero se ingeniaron la ambulancia, después, y eso no fue de tiempo. Ahorita, llamemos a la más gorda, llamaron a yo. Ah, o sea, por gorda quedó preñada. Ajá. O sea que por gorda fue de malas. ¿Y cómo le va a usted con los comparendos de tránsito? No, muy bien, vea. Un reloj roller, una canita hermosa. Y bueno, es que los comparendos... A ver la comparendera, muestra. ¡Ay, jue... Jesús sacramentado! Oiga, ¿y quién fue el médico que trajo al mundo ese bebé? A ver, yo quiero que nos cuente cómo fue ese parto. Fueron dos. A ver, ¿cómo fue ese parto? Porque yo vi ahí demasiada tensión. La camilla como que no le reaccionaba, hablemos de eso. Esa camilla estaba más mala que el carro de ¿de quién? No, mentira, no, fue una comparsa planeada de media hora. Este muchacho llegó y nos llamó, vamos a hacer esta comparsa, vamos a parcharnos y ya, nos salió. A ustedes les sale que lo que no se planea, les sale mejor que lo planeado. Este fue el inventor, vea. A ver, y cuéntenos por qué pensar en ambulancia, por qué pensar en el parto. No, pensamos en algo diferente. Pensamos en... Quisimos... Quisimos pensar en algo diferente y... No sé, me puse como a pensar yo, bueno, ¿quién ha salido con una ambulancia? Un parto, porque la idea también es hacer como el acto. No sé, salió como así. Ideas de momento que terminan siendo un éxito. Sí. Termine de pasar chévere y sobre todo en paz. Muchas gracias por el espectáculo para la comunidad de Jardín. El chata los quiere y fue p***. Definitivamente hay mucha creatividad esta noche de Halloween en Jardín y acá acabamos de encontrarnos a Pac-Man, un juego que además se ha trasladado de las pantallas al municipio de Jardín, a las calles. Bueno, ¿cómo la han pasado esta noche? Súper bien, felices, con la creatividad, del amor con que hicimos nuestro disfraz, de las ganas de salir a mostrarle a Jardín que somos creativos y que sí podemos conservar la tradición. Eso es muy importante lo que usted nos menciona, conservar la tradición y sobre todo que luego de un poquito de lluvia ya les hizo buen clima, genial. ¿Cómo fue ponerse de acuerdo? ¿Cómo fue elegir este disfraz? Tuvimos varias opciones. Y de las opciones que más nos gustó fue esta, por los colores, porque es algo diferente y es un disfraz de hace muchos años que evoca también a nosotros que somos personas de otra época y que nos gusta también los personajes del Nintendo. Genial, ahí está entonces el mensaje, no olvidar la tradición, no olvidar también esas raíces, lo mencionabas, nosotros que somos generación de Nintendo sabemos qué tan chévere se disfrutaba compartir este videojuego. Disfruten la noche, muchas gracias. Definitivamente una de las comparsas que más llamó la atención, podría decir yo que la mejor de la noche, es la de los tamales. ¿Por qué deciden salir de tamales? ¿Cómo fue pensar esta idea? Nos gusta mucho mantener la tradición paisa, de la comida paisa, los tamales, la música, los utensilios. Entre todos pensamos la idea, trabajamos todo, elaboramos, utilizamos diferentes elementos y bueno, creo que nos quedó muy bonita la comparsa. Definitivamente les quedó muy bonita. ¿Cómo fue conseguir los insumos, los elementos para poder realizar el disfraz? Bueno, la base de todos los disfraces es espuma y la forramos con hojas de plátano en las que se envuelven los fiambres y los tamales, incluso huele, wea, abuela. Sí, huele, ustedes pasaban y se daba la ilusión con el humo que salía de la olla, que estaba hirviendo la olla.
bastante particular. Y bueno, ¿cuántas personas están participando de esta comparsa? Somos 23, 22 tamales más el vendedor. Ah, bueno, el del carro también se disfrazó, 24. Ahí está, terminen de pasar una noche agradable, disfruten. Y para terminar, un mensaje para que la gente de Jardín se siga motivando a participar de este espacio. Que sean creativos, que salgan, que le den a mostrar a la gente de Jardín que somos gente súper feliz, que la pasamos delicioso y que somos muy unidos. ¡Tamales! ¡Súper bien! Y luego de mostrarles un poco lo que fue la celebración de Halloween en horas de la tarde, horas de la noche, la creatividad de los jardineños y algunas de las entrevistas, llegamos al final de este espacio, Lo Nuestro. Programa que realizamos desde Antena 4 para que ustedes conozcan los detalles de eso que sucede en el municipio y que a veces de pronto por dificultades no pueden presenciarlo o vivirlo, o si participaron del desfile y de esta celebración, pues a través de nuestras redes sociales pueden vivir cada uno de los detalles de lo que fue esta noche. Halloween 2024 aquí en Jardín Antioquia. Los dejamos para que continúen disfrutando de nuestro canal comunitario. Recuerden que en Antena 4, aquí nos vemos.